Lucrecia Pérez, Ilías Tahrir, Mamam Valle, Idrissa Drayo, las 15 personas en el Tarajal o las personas muertas en el Mediterráneo son víctimas de un racismo y una xenofobia asesina. En Estados Unidos, también en Europa y en el Estado español. No obstante, los asesinatos son una parte visible de un racismo estructural que está en todas partes, también incluso en nosotros. Detrás de estas muertes encontramos miles de detenciones injustificadas en el metro, miles de devoluciones en caliente, encarcelamientos en los CIEs, identificaciones raciales reconocidas hasta por el relator de la ONU. Leyes y actitudes institucionales xenófobas que tratan a las personas migrantes y a sus hijos como si fuesen delincuentes en vez de personas. Sí, creo que existe racismo institucional. Y borrar esta idea del diario de sesiones lo invisibiliza y lo perpetúa, en tanto que no se puede combatir aquello que no existe. También, evidentemente, miles de comentarios racistas, de obstáculos para encontrar trabajo o para encontrar un piso de alquiler. Y, como siempre, quien sufre estas discriminaciones son los más precarizados. En el Parlament de Cataluña, siendo conscientes de que existen actuaciones racistas, presentamos una comisión de estudio para analizar el racismo en el ámbito de la seguridad pública y privada. ¿Por qué un policía con una porra y una ley mordaza que le ampara que sea racista, evidentemente acaba siendo pues, un poco más peligroso que otros? Ahora, con la intención propositiva de defender los derechos humanos de todas las personas, tengan el origen que tengan, le preguntamos al Gobierno, ¿considera el Gobierno español que se deben adoptar medidas para evitar el racismo en el ámbito de la seguridad? Señor ministro del Interior. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías, señora Rosique. En primer lugar, yo le pediría que evitemos las generalizaciones y las generalizaciones en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, en un Estado de derecho homologado. Si algo define a esas fuerzas y cuerpos de seguridad es su profesionalidad para garantizar a la ciudadanía el libre ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y, como he dicho antes, con los principios de neutralidad, profesionalidad e igualdad de trato. Pero sobre todo generalizar, y siento decírselo, señoría, a mi forma de ver, implica un concreto desconocimiento. Referirle que en materia de prohibición de discriminación, ya en el año 81 hubo una orden ministerial dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La prohibición de la discriminación está recogida en el artículo 20 de la Ley Orgánica 286 de Fuerzas y Cuerpos. También en el Código Ético, porque, por ejemplo, la Policía Nacional tiene un Código Ético y en el punto quinto de su decálogo prohíbe la misma. También la Ley Orgánica 11/2007 de Derechos y Deberes de la Guardia Civil. Por tanto, forma parte del acervo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizar, evidentemente, los derechos y libertades y la prohibición e interdicción de toda discriminación. Y forma parte de su formación transversal en las academias y de la formación continua que se está desarrollando. No sé si lo conoce, pero tenemos una oficina de delitos de odio en el Ministerio del Interior, donde funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desarrollan un trabajo ejemplar luchando contra el discurso de odio como antesala de los delitos de odio. Y lo hacen realmente trabajando con el tercer sector. Usted me puede decir, ¿se puede hacer algo más? Por supuesto que se puede. Se puede y se debe hacer mucho más. Mientras hayan actos de discriminación en la calle, de discriminación incluso en algunas ocasiones institucional, pero le vuelvo a decir algo anecdótico, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la formación de los diputados y diputadas, en la formación de los senadores y senadoras, en la formación de los profesores, en la formación de los alumnos, en crear valores, en crear eso que todos denominamos ética pública. Nadie nos salvamos de esa posibilidad de seguir formando, de seguir construyendo. Y para eso estamos. Muchas gracias. Señora Rosique y Saltó.
Igual que la violencia machista no se pudo enfrentar hasta reconocer que existe un sistema patriarcal y machista, no podremos afrontar la violencia racista hasta no reconocer que existe un sistema racista que la ampara. Señor ministro, no le acuso de ser el único responsable del racismo institucional. Le estoy pidiendo que reconozca... Muchas gracias, señora Rosique y Saltó.